Hello, my name is Emmy, and welcome or welcome back to my channel. In today's video, we have a very special guest, which is my friend Honoka. She actually reached out to me and offered to make a Latin American dessert called arroz con leche. I did shoot an intro with her, but I kind of hate it, so here's the alternative version for you. So in this video, we're going to be speaking Spanish, English, and even sometimes Japanese, so just turn on the subtitles if you don't understand some parts, and let's get on with the video. Bueno, I'm here today with my great friend Honoka-chan. Preséntate. Soy Honoka, amiga de Emmy, y yo estudié en Colombia por 9 meses. Yo hoy quiero presentar una receta colombiana, o sea, no es colombiana, es una receta famosa en toda Latinoamérica. Y estoy un poquito nerviosa porque tu español es mejor que tu inglés. Ella es japonesa, entonces siempre hablamos en japonés, pero para este video no puedes hacerlo. Entonces tenemos que hablar en español y estoy un poquito nerviosa. Pero vamos a cocinar. Ok, no, vas a cocinar. Sí, vamos a cocinar. Bienvenido a mi cocina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos arroz, leche condensada, mantequilla, azúcar, canela. Canela, ok. Estamos japonesas, entonces. Somos japoneses, entonces siempre. Ay, cállate, a ver. Necesitamos una olla. ¿Cuál es olla? ¿Nave? Nave. Ay, ok. Ay, leche. 4 tazas de leche. La canela. Cinnamon en japonés. Cinnamon. ¿Sabes la canción Piel Canela? No. No, es una canción muy bonita, vieja. No, bájale. Un error técnico, pero todo bien. Qué guay. Ay. Hoy usamos raisins. She forgot the word for raisins in Japanese, and she's like explained to me that it's a dried grape, and I was like, dude, you mean raisins? Condensed milk. Ay, cocinas. Honoka-chan, creo que Colombia y Japón es súper diferente. ¿Qué pensabas? ¿O cuál es tu memoria? La verdad, cuando regresé a Japón tenía más el choque cultural. Por ejemplo, me gusta más que expresa amor con actitud y con las palabras, pero los japoneses no lo hacen. Y mis papás tampoco. Sí, la verdad, sí. Me dicen te amo, no me hablas. Sí, hay una palabra en japonés, I still. Que significa te amo, I love you, pero nunca, nunca he usado, de verdad. Ajá, a ver, ¿está bien? Solo tenemos que enfriar. Venga, voy a dar el agua. Creo que... ¡Qué dramática! Y luego vamos a echar el arroz con leche. It smells like oatmeal to me. Comment. Don't be mean. Be inclusive, and this channel we support and love. Everyone. Honoka-chan, you're so chista. I'm a little bit because for Japanese people it's kind of weird. Arroz dulce es un poquito raro para mí. Entonces I'm not sure if I'm gonna like it. What was the word for ice? Yellow. Yellow. It sounds like yellow. Necesitamos más yellow. ¿Qué hacemos si no les gusta? Ay, no. Te lo llevas a tu casa. Quedas desinvitada. Lárgate. 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 Y no vuelvas. I'm not expecting anything positive. Yeah. That's why I'm not like taking any credit. This was Honoka. This is her Colombian. Everybody, this is Colombian food. Colombian dessert. ¿Puede pasar eso en serio? Porque en serio es raro para los japoneses. Si no les gusta es normal, o sea, no, no los vamos a juzgar. Pero se hizo con amor. Sí, mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Qué corazón coreano. Coreano. En Colombia siempre me hacían así y les decía, ¿verdad? Es coreano, pero después yo también empecé a hacer eso. No, pruébalo y ya no metas la cuchara. Ah, bueno. ¿Sí? A ver. ¿Te gusta?
Está muy dulce, no te va a gustar. Quiero más. Ok. A ver. Vamos a ver su reacción. No le gustó. Interesante. No le gustó. Tal vez cuando está fría es un poquito diferente. ¿Así? Solo es. Rico, deliciosa. Mentirosa, no le gustó. Es súper dulce. Sí, te dije. Pero no tiene que ser tan dulce. Es bueno. Sugar. Maybe. Pero está bueno. Me gustó. We're gonna stick it in the fridge for a little bit. Till it gets cooler. And hopefully it tastes better by then. It's after dinner, we're having it for dessert. Let's see if everybody likes it. Yeah. A ver. Okay, first. This guy, yo, ¿cómo te miré? Ay, me da miedo. Muy sucio. ¿Sí? ¿Montaña? Very good. Excellent. What does it taste like? Rice. Right. I'm gonna tell you after. It tastes like cinnamon. Mm-hmm. Uh-huh, there's a lot of cinnamon. Oh, I love cinnamon. So you know. Oh, hi, okay. Yeah, we should. Okay. And it is Mexican. Is it? Then it is Mexican okay. Dessert. If it was bad, what was no, it? No, it's Colombian. Okay. Es mejor cuando está frío. Mm-hmm. Pero parece como en Tailandia. Stick to that. Sí. Y mango. Mm-hmm. ¿Me gustó? Me gustó. En la red, no, yo no. Thank you so much for watching this video until the end. I hope you enjoyed it. And again, a huge thank you to Honoka. Thanks for doing this with me. And I will see you guys in my next video. Goodbye. Or I should do like a Spanish ending, shouldn't I? I don't know. For the moment, adios, hasta luego.